Buenas, chicos, chicas. Bueno, estamos aquí para seguir leyendo un cachito del libro número 2 y otros días ya también lo iremos combinando con el número 1. Recordad que estos libros pertenecen a una saga de 3 libros, el 1, el 1, el 2 y el 3, que saldrá en marzo del 2023. Ah, mira qué bien. Y vamos a dejar el número 1 aquí al ladito y nos vamos a ir al número 2. Vamos a ir directos al grano. Quiero leeros hoy una parte que tiene que ver con la rehabilitación emocional. Hay un capítulo exclusivo de, evidentemente, de la rehabilitación emocional. Y quiero preguntaros o quiero deciros, ¿qué entendéis vosotros por rehabilitación emocional? Creo que es muy evidente, pero que sea evidente no significa que realmente sepamos de lo que estamos hablando, ¿vale? Porque hoy día, o sea, al principio no se hablaba nada de las emociones del perro, ahora solo se habla de las emociones del perro y solo se habla de este tema como que se hubiera puesto de moda y realmente no es así, ¿vale? Los que llevamos hablando de ese tema emocional desde hace muchos años, pues vemos, evidentemente yo veo que todo esto, todo lo que vaya a beneficio del perro siempre es bueno y nunca es tarde para que se vayan añadiendo personas con este tipo de filosofías y de entendimiento con respecto a la parte emocional más del perro y no tanto conductual, ¿vale? Aunque la conducta, evidentemente, también hay que tenerla presente, pero teniendo en cuenta que detrás de la conducta hay una emoción, ¿vale? Sí, detrás de cada conducta hay una emoción, pero que esté alterada o no, o que pueda derivar un problema de conducta es otra historia. Entonces, cuando tengas el libro presente, que por cierto, el libro llega este jueves 22, que es el mismo día que se termina la preventa, ¿vale? Entonces, las personas que queráis reservar el libro, tenéis el enlace allá abajo, aquí abajo, podéis reservar el libro individual, el libro en pack 1, 2, 2, 2, 3 o 1, 2, 3, ¿vale? En los packs que está el libro 3 se envía en marzo del 2023 sin coste de envío, ese segundo envío. ¿Vale? Los packs que están en el número 3 no están para las islas. Solamente está para la España peninsular. El resto de packs y los libros individuales sí que están abiertos a todas las islas, a España peninsular, a Andorra y a Portugal. Dicho esto, nos vamos a ir, cuando tengas el libro, vete, acompáñame en la lectura y nos vamos a ir a la página 111, que es donde empieza el capítulo de rehabilitación emocional. Y vamos a hablar y te voy a leer. Voy a ir leyendo, no te lo voy a leer seguido, voy a ir leyendo diferentes trozos de algunas páginas que quiero ir uniendo estos puntos porque voy metiendo ejemplos de lo que voy hablando y entonces pues me lo voy a saltar aquí en la lectura y voy a ir a puntos muy concretos, ¿vale? Para no estar leyendo aquí un montón de rato. Dícese así en la página 111. Cuando hablamos de rehabilitación emocional, estamos hablando de la recuperación de equilibrio emocional, las positivas, pero especialmente las negativas, miedo, ira, etcétera. ¿Por qué me refiero a las negativas especialmente, pero también las, o sea, las sí, también las positivas? Porque las emociones se engloban, que no sé por qué, pero bueno, se engloban en cuanto a emociones positivas o negativas. Como positiva vendría a ser la alegría, por ejemplo. Como negativa estaría el miedo, la ira, la frustración, la rabia, el miedo, etcétera, ¿no? Que todas tienen su función, algunas son emociones primarias y otras secundarias, de las que acabo de decir, ¿vale? Todo esto lo tienes explicado aquí en el libro. Pero evidentemente la rehabilitación emocional, estamos hablando de recuperar este equilibrio emocional, tanto las positivas, por ejemplo, la sobreexcitación cuando llegamos a casa o la sobreexcitación que tiene un perro cuando quiere saludar a otro perro, y eso es alegría, sería una emoción positiva, pero sobresaltada, ¿vale? Pero con muy alta intensidad, que es la característica que tiene la reactividad. No es solamente las emociones, sino la alta intensidad emocional que tiene el perro en ese momento. Básicamente es volver a aprender a gestionar las situaciones y ayudar al perro a dar una respuesta diferente a la situación que tiene delante. Especialmente en casos de reactividad es donde podemos ver claramente la rehabilitación emocional, ya que como sabes, la reactividad es un comportamiento de alta intensidad emocional como respuesta a la situación que tiene delante el perro. Hay otros muchos contextos donde el perro se altera o no sabe gestionar bien sus emociones. Por ejemplo, durante el juego, durante la salida a la calle, durante la salida, cuando le vas a dar de comer,
cuando va a conocer a otro perro, etcétera. No, estas situaciones, igualmente de alta intensidad emocional, no la calificamos como reactividad realmente, ¿vale? Entonces, esto lo voy a hablar por encima porque ya lo hablé en un directo Como digo, el tema de la repetición emocional normalmente y de manera habitual se relaciona con los problemas de conducta, pero hemos de distinguir muy bien qué son los problemas de conducta. Tienes un vídeo en el canal de YouTube donde es un directo que hice, ¿vale? Búscalo como directo, porque hablamos en profundidad y estuve leyendo un poco de este tema de lo que son realmente los problemas de conducta, ¿vale? Todos los problemas de conducta son causados por desequilibrios emocionales y exceso de estrés. Entonces, ahí como digo, te explico lo que tendríamos que ver como problema de comportamiento y lo que no tendríamos que ver como problema de comportamiento. Y también te hablo un poco de la sensibilidad de cada uno, ¿no? Porque digo que los problemas de comportamiento se han de evaluar con el propio individuo, ¿vale? Hay razas más sensibles genéticamente y en modo general que otras, ¿vale? E igualmente, dentro de este grupo, también hemos de ir al individuo. Por ejemplo, tenemos al podenco, al galgo, al mali, al pastor belga malinois y al border collie, que son más sensibles que otras razas. En cambio, tenemos a razas como el rottweiler, el mastín, el labrador o el dogo, por ejemplo, que es justo lo contrario, ya que suelen ser perros más rudos y seguros de sí mismos. Esto evidentemente es a nivel general. Luego hay que ir a nivel individuo, ¿vale? Porque luego en una misma camada te van a salir perros más sensibles que otros. Pero genéticamente, a nivel general, hay una serie de razas que sí que es cierto que son más sensibles. Las emociones influyen directamente en el aprendizaje y pueden impedirlo o hacerlo más lento. Eso también lo estuvimos hablando el otro día, ¿vale? Porque digo, lo siguiente a tener en cuenta a la hora de rehabilitar emocionalmente a un perro es la influencia de las emociones. Tal y como hemos hablado, las emociones influyen directamente en el aprendizaje y pueden impedirlo o hacerlo más lento. Ya sabes que a mayor emoción, menor aprendizaje. Grábalo a fuego en tu cabeza, ya que te puedes frustrar mucho si te olvidas de esto. Si tú quieres enseñarle algo a tu perro y este está muy excitado, ansioso o estresado, es como hablarle a una pared, o mucho peor, ya que su elevado estado emocional te va a poner a ti de los nervios, y eso te lo aseguro, ¿vale? Así que lo primero es sacarlo de ese estado emocional alterado para que pueda escucharte. Antes de eso, no harás absolutamente nada con el perro, bueno, sí, frustrarte al máximo y pagarlo con él, algo que es muy injusto porque el perro ni te está escuchando, ¿vale? Los problemas de comportamiento, evidentemente, no aparecen desde cero. Los problemas de comportamiento van naciendo, se van gestando, van dando señales, el perro va dando señales con su comportamiento de que hay un problema, de que empieza a haber un problema de gestión con respecto a la situación que tiene delante, pero muchas veces las obviamos. Y esto depende mucho también del tipo de perro que tengamos. Con los perros pequeños, por ejemplo, de tamaño pequeño, se suelen obviar mucho más las señales de los perros de incomodidad, de frustración, de incluso de reactividad, de agresividad, etcétera, que con los perros grandes. Lo mismo tener un perro de 50 kilos que tener un perro de 3 kilos. No es exactamente lo mismo. Entonces, aún así, seguimos obviando muchas señales que los perros nos van proporcionando, ¿vale? Aquí explico un poquito el caso de varios perros y que es muy interesante que le eches un vistazo. Y evidentemente lo primero que tenemos que hacer es reducir los elementos estresantes, ¿vale? Es lo que más tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar un tratamiento o unas pautas o un trabajo o como lo quieras llamar, de rehabilitación emocional. Y ahora aquí ya nos estamos yendo a la página 127. Hemos pasado a la 111, hemos cogido algunos cachitos y ahora estamos en la 127, ¿vale? Esta parte de reducir los elementos estresantes va
va en combinación a lo que te explico aquí en el libro número uno con respecto a las distancias, porque son dos cosas que están directamente relacionadas, ¿vale? Las distancias de, con respecto al tema de la reactividad, ¿eh? La distancia de observación, de incomodidad, de focalización y de reacción. ¿Por qué? Porque evidentemente hemos de trabajar estas distancias mientras reducimos los estímulos o los elementos estresantes. Reducir no es evitar, ¿vale? Yo cuando a veces os explico el tema de la distancia y de retiraros un poco, hay personas que lo confunden con y me tengo que ir del lugar. No, 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 no. Que te diga que te apartes no significa que te vayas. Si te digo que te apartes, es que te apartes, es que des distancia a tu perro con respecto a ese estímulo o ese elemento que le esté causando ese estrés para que el perro pueda llegar a gestionarlo, no que te vayas. Yo no soy nada partidaria, salvo casos muy concretos, pero muy, muy concretos, en los que sí que te voy a recomendar, lárgate, porque no te interesa, ¿vale? Pero si no, lo más recomendable es exponer al perro, pero a una distancia en la que el perro se sienta levemente incómodo, pero que no lo suficiente como para que reaccione de manera reactiva ni esté demasiado estresado. Porque una vez más, recordar la parte de que a cuanta más emoción, menos cognición. Entonces, si tenemos en cuenta esta base, que esto es lo que nos tenemos que grabar en la cabeza, ¿vale? Tienes que tener en cuenta una cosa. Cuando tu perro está muy alto emocionalmente hablando, cognitivamente está por los suelos. Por lo tanto, ya le puedes decir misa, ya le puedes decir que se quede quieto, que deje de ladrar, que pare, que le llames 20.000 veces por su nombre. No te va a hacer ni puñetero caso, porque no te va a escuchar, porque no es capaz, su cerebro no escucha, no, es incapaz de escuchar. ¿Por qué? Porque su sistema límbico es el que está apoderado en ese momento, ¿vale? Y el sistema límbico, la respuesta emocional siempre va a ser mucho más rápida que la respuesta cognitiva. Por lo tanto, hemos de tener mucho cuidado, cuidado entre comillas, ¿vale? Siempre que podamos prevenir, lo vamos a prevenir, de procurar que no se nos vaya a la respuesta emocional primero, sino que intentar que el perro pueda buscar la respuesta en su capacidad cognitiva, es decir, que pueda pensar, que pueda resolver, que pueda comportarse, sacar la conducta, pero de una manera más... no voy a decir racional porque no sería racional, pero sí de una manera más pues cognitiva, ¿vale? Y esto es impepinable. Si no tenemos esto, bien pensado y bien trabajado, no vamos a hacer absolutamente nada. Esto es un primer paso. Todo esto que te digo de las distancias es un primer paso. O sea, reducir los estímulos. No podemos trabajar con un perro que tiene unos altos niveles de estrés y querer exponerlo a estímulos, porque no vamos a conseguir tampoco absolutamente nada bueno, salvo el seguir aumentando sus niveles de estrés. Ahora bien, que es otra de las cosas que se, de los errores que se cometen, ¿no? El hecho de quedarnos ahí estancados en las distancias. Las distancias son temporales, las distancias son muy graduables, las distancias son muy movibles. Además, cada situación va a requerir una distancia diferente. Incluso en un mismo día, las distancias con los diferentes estímulos van a ser diferentes, porque la respuesta emocional del perro va a depender de los niveles de estrés que tenga el perro. A más estrés, respuestas emocionales más rápidas y más intensas, ¿vale? Menos estrés, más capacidad del perro de ir a buscar una respuesta más cognitiva y más razonada, entre comillas, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Y sobre todo no caigas también en el error de huir de los escenarios, ¿vale? De irte. ¿Por qué te digo esto? Porque hay una base que escuché y que me escuché hace un tiempo de un mentor que tuve y me gustó mucho, ¿no? Era en un contexto diferente, en un contexto más a nivel a nivel empresarial, pero que me la llevo yo a este punto, ¿no? Porque también te lo puedes llevar a cualquier contexto. Y la frase es: lo que facilita, debilita. Si tú buscas lo fácil, que es, voy a evitar todo estímulo,
y no voy a hacer absolutamente nada, nada más que viene un perro por ahí, yo me he cambiado de acera y me voy. Voy a ir a horas que no hay nadie. Esto en un principio, como inicio, cuando tenemos un perro que tiene altos niveles de estrés, el inicio tiene que ser ese, el reducir al máximo sus estímulos. Pero no te quedes ahí, porque eso es muy cómodo, ¿vale? Esta parte verás que es muy cómoda porque es, ah, vale, si yo evito todo estímulo, mi perro va tranquilo, entonces me quedo ahí. Pero ¿qué pasa? Que eso va a debilitar en el sentido de que luego, cuando realmente tengas que llevar al perro a un contexto donde haya más estímulos, ¿vale? Tú vas a estar más débil en el sentido de que no te vas a acordar quizás o no vas a tener presente las herramientas necesarias que tú has de tener en tu persona para ayudar a tu perro a que pueda gestionar las situaciones que va teniendo adelante. Entonces, no dejes que lo fácil te debilite, ¿vale? No es cuestión de que te lo tomes esto como un trabajo, sino que lo vayas teniendo en cuenta para, oye, primero lo que tenemos que hacer para una buena rehabilitación emocional, en resumidas cuentas, ¿vale? Es primero, reducir al máximo los niveles de estimulación a nivel de cantidad y a nivel de proximidad. Es decir, vamos a reducir la cantidad de estímulos que mi perro va a encontrarse por la calle y los estímulos con los que nos encontremos, vamos a aumentar la distancia para que el perro pueda gestionar todo lo que está pasando a su alrededor. Sean otros perros, sean bicis, sean coches, sean corredores, sean monopatines, sea lo que sea. El paseo no es para ti, el paseo es para tu perro. Y tú tienes la obligación de, y digo que tú tienes la obligación porque eres tú la que has cogido el perro, o eres tú la que has decidido tener un perro en tu casa. No tú, el perro no ha venido a tu casa porque sí. Hay veces que sí, que parece que nos ha buscado a nosotros, ¿no? Que siempre digo que el perro llega a nosotros por alguna razón, algo tenemos que aprender de ese perro que tenemos, para que nos lo trabajemos nosotros. Pero tenemos la obligación, una vez hemos cogido la responsabilidad de tener un perro en casa, de proporcionarle el mejor de los paseos cada día. Y el mejor de los paseos, no solamente el que más disfrute, que también, sino que varios días a la semana, sino, o sea, con un perro con altos niveles de estrés o un perro que no le que lo pasa mal en los paseos y tienes una zona, por ejemplo, natural cerca de casa, pues llévalo el máximo de días a las zonas naturales, porque va a estar más relajado, va a estar más tranquilo, va a disfrutar más del paseo y, como digo, los paseos son para el perro y tienen que ser de calidad para el perro. Eso no quiere decir que varios días a la semana, si ves, por ejemplo, una zona en la que por un lado tienes al pueblo o la ciudad y por otro lado tienes el monte y vas tirando más al monte porque tu perro no pasa bien en la ciudad, me parece perfecto, pero un par de días a la semana o tres, llévatelo a la ciudad, aunque sea muy poquito tiempo, y te diría que después del paseo bueno por el monte, te lo lleves a la ciudad un ratito, en lugares donde haya muy pocos estímulos y lo puedas controlar bastante bien para controlar y manejar las distancias. Y luego, antes de volver a casa, otra vez que se relaje en el monte y para casa, ¿vale? Eso días contados. Y el resto de días, deja que tu perro disfrute. Ahora bien, si solamente vives en ciudad y no tienes más tutía que hacerlo en ciudad, pues tienes que buscar zonas que a lo mejor tienes que empezar el paseo en el coche para llevártelo a otra zona. Y si lo tienes que hacer, se ha de hacer, ¿vale? Porque, insisto, el perro no ha decidido estar ahí, mucho menos vivir en ciudad. Los perros necesitan naturalidad, naturaleza, ¿vale? Necesitan estar tranquilos también. Entonces, las ciudades, dentro de que la mayoría de perros se han adaptado bastante bien, no es un lugar precisamente natural para el perro. Los perros están en su salsa cuando van a la naturaleza. Cierto es que hay unos perros muy urbanitas, ¿vale? Y muy poco campestres, que son los perros más precisamente más urbanos, ¿no? Los típicos, pues esto, el Shih Tzu y cositas así, que bueno, que también los llevas al monte y te lo flipan, ¿vale? Pero bueno, recuerda lo que hemos leído. ¿Vale? La rehabilitación emocional, evidentemente, tiene que ver con la parte emocional. Has de reducir estímulos, has de reducir has de aumentar la distancia con la que vas a trabajar esos estímulos que el perro se va a ir encontrando. Ten en cuenta, tienes que diferenciar lo que es un problema de conducta de lo que no es un problema de conducta, ¿vale? Y tienes que diferenciar aquellas emociones positivas o negativas, las que generan reactividad de las que no, y en qué contextos. Cuando hablamos de rehabilitación emocional, como hemos dicho, hemos hablado de que el perro encuentre el equilibrio. Eso no quiere decir
que el perro vaya a ser un robot, que el perro vaya a ser una máquina sin emociones. No, el perro se va a excitar, se va a sobreexcitar en cualquier momento o en algún momento se va a sobreexcitar. Pues evidentemente jugando vas a tener que excitarlo también, se va a emocionar, se va a enfadar un día, lo que sea. O sea, no quiere, la rehabilitación emocional no es para dejar al perro como una ameba, ¿vale? Sin emociones. No, 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 no. Es para que encuentre ese equilibrio, y ese equilibrio no quiere decir que siempre esté con un encefalograma plano. El equilibrio es que después de un momento incluso de sobreexcitación por cualquier cosa, el propio perro sepa también bajar y encontrar ese equilibrio, y que no tengamos que estar constantemente nosotros procurar bajándole, sino que él mismo también encuentra la bajada, ¿vale? Y que esas subidas, que son inevitables en algunos casos, bueno, pues que también duren lo menos posible. Por lo tanto, insisto, rehabilitación emocional no es querer dejar al perro inútil o plano, ¿no? No, es el equilibrio, sentido común, equilibrio. Que no viva estresado de manera continua, que no viva sobreexcitado de manera continua, que no viva alterado de manera continua, que no viva ansioso de manera continua, que no viva saturadísimo, que no viva desbordado, porque hay perros que van desbordados por la vida, hay perros que son incapaces de tranquilizarse y estar calmados, ni en la calle ni en casa, ¿vale? Eso no es vida para un perro. Ponte en la piel de tu perro, ponte en la mente de un perro así y verás qué insufrible que puede llegar a ser la vida en ese sentido. Así que nosotros somos los que tenemos que tener y que tenemos que procurar darle, proporcionarle el entorno adecuado para ese equilibrio emocional. Nosotros no podemos regular directamente las emociones del perro. Nosotros podemos proporcionar el escenario para que el perro regule sus emociones. Porque nosotros no podemos coger un botón y bajarlo con una ruedecita en plan, la emoción de la alegría la voy a bajar aquí 4 grados, la emoción del miedo también, la ira también. No, 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 no. Nosotros debemos de procurar el escenario y el contexto y nuestra propia gestión emocional para que nuestro perro sea él el que lo haga y el que lo encuentre. Porque solo él puede regular sus emociones. Nosotros tenemos que ayudarle externamente con lo que hay alrededor, porque nosotros podemos jugar con el entorno, alejándonos, acercándonos, saliendo a horas muy concretas o a lugares muy concretos en los que poder realmente ayudar a nuestro perro en ese sentido, ¿vale? Así que nada más. Recuerda, la preventa con el beneficio de los 3 meses gratuitos de la academia o los 3 workshops y la dedicatoria personalizada termina el día 22 de diciembre. Puedes regalar los libros y quedarte tú con los 3 meses de la academia. Puedes quedarte tú los libros, o sea, puedes quedarte tú los 3 meses de la academia y puedes regalar los libros. Puedes quedártelo tú todo, puedes regalarlo todo, ¿vale? Entonces, si vas a querer que regale el libro, que dedique el libro a alguien en especial, me lo tienes que poner en la casilla de observaciones del carrito de compra, ¿vale? Y me dices, dedícalo a tal persona y el nombre del perro es tal. Para si es para algún regalo. Si no, yo voy a poner el nombre, si no me decís nada, yo voy a poner el nombre de la persona que compra en la dedicatoria, ¿vale? Y si es para un regalo, pues la voy a fastidiar. Entonces, antes de que pase todo eso, por favor, o me envías un email o me lo pones en la casilla de observaciones que hay en el carrito para poner observaciones de pues entregárselo a mi hermano o llamar antes de entregar o lo que sea, lo típico que se pone para los envíos, ¿vale? Tienes toda la información para tener el número 2 y el número 1 de la saga de desafiar la reactividad aquí abajo. Recuerda que el día 22 ya termina. A partir del 22 yo voy a empezar a dedicar todos los libros y a ponerlos en los sobres y las etiquetas, teniendo en cuenta que el sábado es Nochebuena, domingo Navidad y lunes San Esteban, que es festivo en Cataluña, cuenta que en Correos estarán el día 27. El día 27 van a estar ya en correos y dirección a vuestras casas, ¿vale? Porque si me llegan el 22, el 23 es viernes, que estaré preparando libros, así que esto luego pilla por las fiestas récord, pero que lo puedes tener para antes de que termine el año. Tienes toda la información aquí abajo, nada más. Son libros que no te pueden faltar porque además, y sobre todo este, no te va a dejar nada indiferente, porque aquí es un libro más para ti que para el perro. Ya te lo digo. Nada más, nos vemos por ahí, chicos y chicas, y nos vemos en el siguiente vídeo.
que ya te diré cómo, cuándo será. Nada más. Cuidadico. Chao. Oh!